¿Qué está pasando? Estamos en el mar, nuestra barca, un lazo, no hay vela, se complican las cosas, truenos. Link, ¿qué pasó? No. Llegamos al pie de una isla. Qué bonito, amigos. Sean bienvenidos a este nuevo video de su amigo Lalo Rules. Gracias por estar aquí, gracias por ver. Como ven, el día de hoy tenemos una nueva aventura. Y miren qué bonito se ve. Estamos en el remake de The Legend of Zelda Link's Awakening. Vamos allá. Despierta, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y miren toda esta isla. Un volcán. ¡Wow! ¡Bravo! Así es como empieza esta historia, amigos. Gracias por acompañarme, sean bienvenidos. Aprecio mucho que estén viendo este video. Vamos a comenzar la aventura. Okay, nueva aventura, modo normal, para poder iniciar normal. Después vamos a ver algunos secretillos que hay por aquí al cambiar el nombre, pero de momento vamos a lo principal. Ay, ¿qué pasó? Se siente mal. ¿Pesadillas? Marín, ¡qué alivio! Está contenta. Pensé que no despertarías nunca. Llevabas un buen rato dando vueltas como si estuvieras teniendo una pesadilla. ¿Qué dices? ¿Zelda? No, soy Marín. Seguro que todavía no te has recuperado por completo. Estás en la isla Koholint. ¿Qué le pasó? Si sigues el camino hacia el sur, llegarás a la playa donde te encontré. Pero ten mucho cuidado, desde tu llegada la zona se ha plagado de monstruos. Algo anda mal, amigos. Miren, este es el primer cameo que vemos en este juego. Ya ven que este jueguito está lleno de muchas cositas de juego de Mario Bros. Y él creo que es, pues lo que parecería ser más Mario Bros. Se llama Tarín. Me alegro que por fin hayas recuperado el conocimiento, Link. Espero que te sientas bien. Por cierto, yo soy Tarín. ¿Eh? ¿Qué, cómo sea tu nombre? No te esperabas, ¿verdad? No te asustes, está grabado en tu escudo. ya traíamos escudo. Recuperaste tu escudo, mantén un primero R para repeler a los enemigos. Ok, y esto lo podemos recoger. Uf, está pesadísimo. A lo mejor podrías levantarlo si tuvieras más fuerza. Pues tal vez, pero bueno, de momento vámonos. Creo que es su papá, miren, ahí tiene algunas fotitos. Y la verdad es que yo no he jugado este Zelda. Ya saben que salió para Game Boy Advance hace... No es cierto, para Game Boy Color hace mucho tiempo. Y pues la verdad es que nunca lo jugué. Y sí quería jugarlo también para el Game Boy, pero la verdad es que me quise esperar hasta este remake, porque pues está súper genial que hayan hecho este nuevo Zelda con este rediseño tan esplendoroso. A ver, vamos a hablar con él. Oye, abre el menú cuando quieras guardar lo que has hecho. Solo tienes que oprimir más el R y listo. Pero no me preguntes qué quiere decir todo esto porque no tengo ni idea, soy solo un niño. Aquí tenemos nuestro menú, el inventario. Miren, tenemos nuestras ropitas. Supongo que vamos a encontrar más cosas. Con más podemos ver el mapa, menos ver el inventario. Y con R el escudo nos movemos y confirmamos. Ok, aquí está nuestro mapa. Esta es la aldea Mabe. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí. Vamos a explorar un poquito. Se supone que por aquí todavía no podemos pasar porque la hierba está alta. Vamos a ver aquí dónde está el telefonito. Es lo primero que hay. A ver, ring, ring, hola, soy yo, Ulrira. Si quieres saber algo sobre la isla, puedo responder a todas tus preguntas, llámame si te sientes perdido. Por cierto, hay una biblioteca en la aldea, seguro que ahí encuentras información útil. Hablamos luego, clic. Ah, es como para si algún día me pierdo, ¿no? Supongo. Miren, un chancho. Uy, 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 así se nos avienta. Una gallina. Uy, vamos a ver qué hay aquí. Qué bonito, ¿eh? Se ve tan genial. Y el sonido. Wow, hola señora. Uy, mi adorado guau guau está orgullosísimo de su pelaje. Doña Miau Miau y tiene puros guau guau. A ver, vamos a husmear. Todo parece estar en orden, como era de esperarse. Ok, aquí también. Déjame pasar.
Una camita, su ropa. Este parece que es un bebecito. Yip, 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 yip. Bueno, si te quitas, por favor. Esto supongo que tampoco lo podemos levantar. Y aquí está su comidita. Parece ser una especie de base. Dice wow, wow. Del otro lado hay algo más, pero creo que no podemos entrar ahorita. Ah, no, sí, vamos a ver. Maquillaje, joyas, vestidos, lo quiero todo. Ah, y tampoco me vendrían mal algunos accesorios nuevos. Ah, supongo que aquí vamos a traerle algunos accesorios, no sé. Pero vamos a la aventura principal. Después tendremos más tiempo de explorar, supongo yo. Nos dijeron que fuéramos al sur. Aquí es el sur, pero pues no veo algo interesante. A ver, vamos a ver. Ya saben que estos jueguitos son de explorar mucho. Oh, una mariposa. Están jugando a la pelota. Oí por ahí que puedes oprimir menos para ver el mapa de la isla. Y no solo eso, también puedes poner marcadores con A y recordar esas cosas con X. Ni idea de lo que significa todo eso, y soy solo un niño. Como siempre, los niños dándonos consejos. Me contaron que cuando uno se está quedando sin corazones, un buen remedio es ir a hablar con una gran hada. ¿Por qué? No tengo ni idea, yo soy solo un niño. Claro que sí, a ver, un cartel. Cuadra del rabo, entrando rombo. Supongo que aquí podemos brincar, ¿o sí? ¡Uy! Sí, no tenemos cómo atacar, pero sí cómo defendernos. No sé si lo podemos regresar. A ver, igual es por aquí. Litoral de Torombo. Peligro, erizos sueltos. Se recomienda no tocarlo sin protección. Y con protección, sí. Ah, bueno, solamente nos podemos cubrir, entonces no nos hacen daño. Por aquí no podemos pasar. Uy, 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 ya nos quitaron un corazón. ¿Se podrá quitar con protección? Sí. A lo mejor por aquí es el camino. Muévete. Esos son como los de Kirby, ¿no? ¡Ah! ¡Una espada! ¿Y un búho? ¿Qué pasará? ¡Búho! Así que tú eres el dueño de la espada. Ahora entiendo por qué ha empeorado la actividad de los monstruos en la isla. El emisario del despertar ha acudido a sacar el pez del viento de su letargo. Según cuentan, no podrás abandonar la isla sin despertar primero al pez del viento. Ahora debes dirigirte hacia el norte, al bosque misterioso. Te está esperando. O sea que por aquí hay algún peligro y no vamos a poder salir tan fácil, amigos. Vamos a tomar nuestra espadita. Recuperaste tu espada, sabes que esto ya porque tiene tu nombre grabado. Primero ve para atacar a los enemigos que encuentres a tu paso. Eso. ¿Y esto se puede romper o qué es? Hasta la musiquita cambia, ¿eh? Ah, ¿son enemigos? Ay, lo siento, pensé que eran amigos. Como en Zelda, miren, aquí se puede romper con una bomba. Uy, ¿esto también se muere? Sí. Uy, hay muchos. Parecen mucho al de Zelda 1, que creo que fue el que sí jugué. Ahí hay un monquito. ¿Estos los podemos mover también? No. ¡Ay, está pesado! Bueno, necesitaremos algún objeto tal vez. Mientras vamos a ir al norte. Ok, monos locos. Ah, rupias. Me quedé traumado con Mario Bros. Monedas. Aquí regresamos a las rupias. Miren, un dinosaurito. Bento. Bienvenido a mi humilde platanería. Yo soy Bento, a tu servicio. Gracias, amigo. Además de vendedor de plátanos, soy un ávido coleccionista de comida enlatada, rara e inusual. Mi hermano es un artista, así que supongo que los pasatiempos estrafalarios son cosa de familia. No se puede romper y aquí supongo que se duerme. Bueno, vámonos. Estamos en el litoral todavía. Vamos a ir hacia el norte entonces, al bosque. Vámonos. Una cuevita, no sé qué hay aquí. A ver, vamos a ver. Ah, una pieza de corazón. Más para consultar el inventario. A ver.
Ah, aquí tenemos la pieza, miren. 4 para incrementar el máximo de corazones. Ok, creo que ya no hay nada. Vámonos. Eso, vámonos al norte. Bosque misterioso. Cuidado con los moblin. Ah, si es por aquí entonces. Uy, aquí cambia la vegetación. Bosque misterioso. Bien viene. Es el búho. Bienvenido al bosque misterioso. Oh, valiente emisario que buscas despertar al soñador. Misterio es lo que abunda en la isla Cojolín. Me temo que te será imposible abandonar la isla mientras el pez del viento duerma. Por cierto, ¿ya has visitado la cueva del rabo situada al sur de la aldea? Búscale cuando tengas en tu posesión la llave que se esconde en este bosque. El pez del viento te está observando. ¡Qué miedo, amigos! Entonces aquí hay un espíritu que nos está viendo todo el tiempo. Parece ser que está dormido. Maricetito. Vamos a explorar aquí un poquito. Ahí no podemos pasar todavía. ¡Ching! Eso dolió. No podemos hacer el ataque giratorio. Creo que cargándonos nada más. Sí, solamente cargado. ¡Uy! Un osito, que es un koala. Mapache. Era un mapache. Como todos los mapaches, mi nariz es bastante sensible al polvo. Así. ¿Y si le traemos una flor? Juar. Haré que quedes más perdido que un cuco en alta mar. Juar. ¿Por qué? ¿Se fue? Nos acercó la cámara, ¿vieron? ¿Un hada? ¡Órale! Gran hada, parece que aún tienes bastante energía. Ven a verme cuando te fallen las fuerzas. Ok, cuando no tengamos corazones. Vamos a mandar unas cuantas rupias porque tal vez nos puedan servir. Vámonos. Uy, este tiene escudo. Hay que esperar a que nos ataque y se deshabilita su defensa. ¡Uy! Este solamente así, a ver qué hay aquí. Suelo resquebrajado, peligro de desplome. Hay que tener cuidado. ¿Por aquí qué hay? ¡Ay, se me pegó! ¡Ole! ¡Qué padre! Está muy bonito. Todo brilla mucho, aunque como que se desenfoca un poquito alrededor y solamente te enfoca en el centro. Aunque bueno, creo que es el centro de la aventura donde vamos a tener que ir. Aquí no sé si nos tengamos que caer o por qué están esos. O es la muerte. Sí, es la muerte. Ah, aquí es donde estaba el mapache. Vale, entonces es por aquí. Ah, pero vamos a ver qué hay en el tronco. Por aquí vamos a ver qué hay. Uy, murciélagos, una cuevita. Ah, se los podemos romper. Pero aquí hay unas piedras y además el suelo se ve peligroso, ¿ya vieron? Dieta protectora, reducirá a la mitad el daño que recibas. ¡Oh, qué padre! Pero si pasamos para allá, no sé si se rompa dos veces. ¡Chin! Ok, aquí no podemos pasar. Vamos a ver qué hay aquí. Porque ese cofre que teníamos... ¡Ah, sí lo puedo mover! A ver, espérenme. Pensé si es por aquí. Rompemos esto. ¡Muere tú! Movemos esta. Es por el otro lado. ¡Muere tú! Gracias. Ahora sí, vamos a mover esta. ¡Eso! ¡Cobrecito! ¡Ay! ¡50 rupias! ¡Wow! ¡Excelente! ¡De maravilla! Ahora sí, vámonos. Ok, aquí es un primer puzzle, supongo yo. Me recuerda a Pokémon.
Lo primero que hay que hacer es arrimar todo a las orillas. ¿Listo? No es un obstáculo. Entonces no es así. Es que creí que estos se podían... Ah, pero también lo podemos levantar. Pensé que eran rompibles, pero no, necesitamos este... Pues sí, algo como un brazalete o algo así. No vamos a poder pasar. Vámonos. Y ya salimos. Ahora hay otro de estos. Marín. Por aquí, ¿qué es esto? ¿Un hongo? Una seta. Al alzarla, un dulce aroma acaricia tu nariz. Rico. Uy. Por la espalda, toma eso. Uy, ¿aquí cómo vamos a pasar? Fragmento de fuerza. Puedes sentir cómo fluye la energía por tu cuerpo. Órale. Pero aquí cómo vamos a pasar, amigos. Ahí está la muerte, ¿no? No podemos hacer nada. Vamos de regreso. Estamos afuera. Vamos a seguir yendo más al norte. A ver si por aquí hay un camino. Listo. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Necesitamos algo como para saltar. O cuidarnos de algún lado. Mueren. Uy. Lo bueno que en este modo hay corazones, entonces está fácil. Pradera de Cojolín. Órale. Miren, ahí hay un corazón. Pero no podemos pasar, vamos a leer este letrerito. Centro holístico de Tracy. Estanque de mango. Todavía no podemos pasar. Necesitamos levantarlo, creo. Porque no se puede arrastrar. Vamos a continuar. Uy, un chucho. Ah, pero no se puede morir. ¿Y ese? Solo lo podemos defender. Ahí abajo no se puede, por aquí tampoco. Entonces, esta será la primera mazmorra. Uy, se ve de miedo, amigos. Ah, no, es una bruja. Hola. Ah, veo que tienes una seta durmiente. Te prepararé algo con ella en un 2x3. A ver. Hay una ratita ahí, miren, qué bonita. Qué chistosa. Todo se ve bien bonito, como de plastilina o de arcilla. Listo, es una cantidad pequeña, así que úsalos con cuidado. ¿Por qué no practicas antes de irte? Ah, para encender una... la vela, supongo. Ok, les podemos reasignar a X o Y. Vamos con X. Muy bien, úsalos contra tus enemigos y ya verás qué pasa. Si se te acaban, tráeme otra seta del bosque y te prepararé más. Ok, tenemos 19. Pero te advierto que si no me traes setas, tendré que arreglármelas con lo que sobre por aquí y te va a costar. Ah, entonces nos puede cobrar dinero. Por aquí no hay nada. Podemos recoger esos jarrones. Pero necesitamos algo para levantar cosas pesadas. Yo pensé que era como una mazmorra. Pero ahora no sé. ¿Podemos matar a este? A ver. ¡Pum! ¡Sus ojos! Y para este también. A ver. No, creo que nada más es en un radio limitado. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el mapa. Ah, miren, aquí ya se puso un símbolo. Por cierto, no sé cuántos marcadores podemos poner. Aquí hay un corazón. Por aquí había un cofre, ¿no? Creo. Aquí está la hada. Vamos a ponerle este, no. Yo creo que este. O mejor el corazón, ¿no? Oh, no, así está bien. ¿Qué más? O sea, ya venimos por aquí. Miren, ahí hay un camino, pero no podemos pasar. A menos que sea por acá.
No se puede pasar por aquí, vamos de regreso. Es que este cuate nada más nos pierde y se va. Ah, es que nos regresa a otro lado. Ok. Vamos a hablar con la Dita ahorita que no traemos tanta vida. Cierra los ojos y relaja. Ay, ah, qué rico. Un descansito. Se fue. Muy bien, vamos a donde estábamos. Bueno, no sé si necesitemos darle algo. ¿O polvos mágicos? Ah, sí. Ándele, por malo. Uy, está rebotando como en el pinball. Oh, ¿y es Mario? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es haber mordido una seta jugosita. Y luego tuve el sueño más loco. Era un mapache. Sé que suena rarísimo, pero fue un sueño de lo más divertido. ¿Cómo? ¿O sea que se pueden convertir en animales? Estoy muy cansado. Creo que mejor reposo un rato antes de volver a casa. O sea, por comer hongos se pueden convertir en personas. Pueden convertir en animales. ¡Oh, la llave! Ahora podrás entrar en la cueva del rato. Nos dijo que estaba al sur, creo, ¿no? Ah, ahí viene. Me recuerda el de Ocarina, que era como muy castrocito. Ahora que tienes la llave, dirígete a la cueva del rabo y recupera el instrumento que ahí se esconde. ¡Date prisa! El pez del viento está esperando. ¿Pez del viento? ¿Pero quién es el pez del viento? ¿Será por acá adelante o será al sur? Vamos a proseguir por aquí a ver qué hay. Pantano de Goponga, bosque misterioso. ¿Esto qué es? Muere. Y una rupia. Aquí vamos a ver. Supongo que es otro de estos que te guía para ver a dónde hay que ir, ¿no? Ok. Hace lo mismo. Pantano de Goponga. Prohibida la entrada, excepto a Gowow. ¿Sí? Así que no podemos pasar. Muere. Yo creo que aquí vamos a venir después. Órale. Miren, allá arriba hay algo. Vamos a ver. A ver si se puede pasar. No, no se puede. Necesitamos algo. Bueno, pues vamos al sur de la aldea. Que se supone que ahí ya está el... ¿Cómo se llama? Pues donde tenemos que usar la llave, ¿vale? Vamos. Estamos en la aldea Mave, ahora vamos a buscar dónde se tiene que usar esta llavecita. Aquí no hemos entrado, vamos a ver qué hay. Biblioteca. Ah, es aquí donde nos dan consejos, supongo. A ver. Misterios y secretos ocultos de Koholint. ¿Quieres leer este libro? A ver. Oh no, es imposible leer una letra tan pequeña sin una lupa. ¿Dónde podrás conseguirla? Tal vez encuentres una si ayudas a los habitantes de la aldea, ¿no crees? Ah, entonces no se puede leer. Tal vez estos tengan alguna información importante. Pero después vamos a venir, ¿vale? A ver, estamos yendo al sur. Por aquí debe estar alguna cueva o algo así, una puerta con llave. Vamos a ver el mapita. Tal vez sea hasta allá. Vamos a ver. Uy, ¿qué es eso? Aumento de fuerza. Vámonos.
Vamos con estos de uno. También hay otro cofre. Ah, pero no podemos pasar. No podemos nadar tampoco. Vamos a buscar la puerta a ver si hay alguna. Hoy también se pueden morir esos. Obtuviste una belleza protectora, reducida a la mitad del daño que recibes. O sea, en cualquier parte nos dan estos objetos que nos sirven tanto para tener defensa como para tener ataque. Por aquí no habíamos venido, miren. ¡Ah, es aquí! ¿Y aquí qué es? Ah, ya vimos. ¿Ya vieron dónde estamos? Era justo arriba de la playa. Vamos a abrir la puerta. ¿Qué hay por aquí? A ver. Esta sí debe ser la mazmorra. Uy, uy, uy. Qué miedo. Qué genial la musiquita. Miren, tiene un arpa ahí. Parece ser como del bosque o algo así, amigos. Pero miren qué bonito, cómo se mueve todo, como con el airecito, bien fresco, las palmeras. Aunque hay algunos pinos, está un poquito raro eso de la vegetación. Pero miren, parece que estamos en una gran maqueta y somos unos pequeños aldeanos hechos de madera o de arcilla. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este primer video de esta nueva aventura, Legend of Zelda Link's Awakening. Espero que les esté gustando y gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta esta parte del video. Si es que les gustó, denle like, y si es que quieren seguir con esta aventura acompañándome, se los agradeceré muchísimo. Si es que pueden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando suba un video nuevo, ¿vale? Por el momento será todo amigos, nos vemos en el próximo episodio para entrar a esa cueva y ver qué secretos nos aguardan allí. ¿Vale amigos? Les mando un gran saludo y un abrazo, ¿vale? Nos vemos allá. Adiós.